Buenísimo, ahora sí. Ah bueno, pues tengo un minuto en directo, yo no lo sabía. Bueno, a esto le cuesta un poquito empezar. Eh... Y nada, esto me escuchan bien. Voy a abrir el audio un segundo para ver si me escuchan bien. Buenísimo, se escucha bien el audio. <laughs> ok. Disculpen la tardanza, tuve un problema en, para conectarme, pero bueno, aquí estamos. ¡Sí! Bienvenidos a la clase de hoy en mi canal de YouTube, Apetito del Alma Yoga. Hoy vamos a hacer una clase de Rocket Viñasa Yoga. Y bueno, nada, el chat está un poco lejos, pero pueden escribir sin ningún problema. Y luego leo los comentarios. Y nada, voy a coger una manta, la voy a doblar y me voy a sentar sobre la manta, que me apetece estar muy, muy cómoda. Y bueno, antes de comenzar, quiero pedirte que busques tus props, los bloques de yoga, el bolser y la manta, sobre todo para el final de la clase, que ya va a Y quiero que lo tengas todos a mano, que te sientas cómoda y cómodo durante toda la clase. Y bueno, ¿qué comentarte sobre esta serie? Muy pocas personas han hecho, eh, alumnos míos, la serie conmigo completa. Entonces, hoy te voy a comentar que la clase va a ser, bueno, para empezar, un poco de historia. Rocket Viñasa viene de la Changa Viñasa Yoga. Viñasa significa combinar el movimiento del cuerpo con la respiración, inhalar y exhalar. Entonces, si tú inhalas y exhalas... Cada inhalación, cada exhalación va acompañada de un movimiento. Eso quiere decir que va a ser una clase dinámica rápida. Vamos a pasar por las posturas. Es probable que escuches a veces solo el nombre de la postura. Así se enseña tradicionalmente. Diré algunas indicaciones de alineación, como saben, que intento cuidarlo siempre que puedo. Y si escuchas solo el nombre de la postura, no te preocupes, puedes mirar la pantalla. La idea de, de esta serie es que te la vayas aprendiendo poco a poco y que eh, fluyas en ella. Me pueden dejar mensajitos en el chat, ¿ok? Y yo creo que lo puedo ver un poquito desde acá, no lo no tengo muy claro. Entonces, bueno, confía en ti, confía en tu intuición y cuando te sientas um, cansado o tal vez que no puedes hacer ciertas posturas, te puedes sentar, puedes descansar y puedes estar en Balázana sin ningún problema. En Ashtanga Viñasa Yoga, cuando se hacen las clases guiadas, se hace de esta manera. Los alumnos van avanzando en sus posturas y cuando llegan a la postura en la que están trabajando y, los, y la clase continúa, eh, bueno, pues ellos se detienen y se quedan sentados esperando sin ningún problema, ¿okay? ¿Qué más que decir? No, no tengo más nada que decir. Simplemente mi recomendación es que disfrutes la clase. Aquí la vas a tener forever en YouTube para que la hagas las veces que quieras. Eh, alguien me está dejando comentarios. A ver, puedo acercarme a ver quién es. Ah, Cris. Hola. <laughs> en fin. Eh, vale, pues eso. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a prepararnos para disfrutar de esta clase. Yo estoy con calcetines porque hace frío acá, pero según avance la clase, pues voy a irme quitando ropa. Nos colocamos en una postura cómodos y cómodas. Nos sentamos. Quienes se estén incorporando, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Eh, pues nada, nos sentamos en una postura cómodos y cómodas. quienes estén incorporando, tengan sus props a la mano, que lo vamos a necesitar durante la clase hoy. Y bueno, antes comentaba, para no, para, me estoy repitiendo un poco, pero bueno, no pasa nada, que hay personas que se están conectando ahora. Eh, estaba comentando que este estilo de yoga, viene en la Shtanga Vinyasa Yoga, es un estilo de yoga dinámico. Voy a utilizar... Casi siempre solo los nombres de la postura, no te preocupes. Eh, si no sabes cuál es la postura, mira la pantalla, acomódate. Es probable que no escuches tantas indicaciones de mi parte como estás acostumbrada. Así que tranquilo, la idea es fluir en esto. Muy pocas personas han hecho la serie conmigo completa. Entonces hoy va a ser la serie como de una hora y pico, y mucho. <laughs> una hora, una hora y media, ¿ok? Este... Ten en cuenta que está haciendo frío. Ten cerca tus calcetines y tu jersey para, para Shabazzana en la final. En el modo a acercar a la pantalla, a ver quién está escribiendo. Hola, desde Segovia. <laughs> Gracias por el arbolito. Bueno, buenísimo. Estoy sorprendida. Ajá. Bienvenida. Entonces, pues nada, bienvenidos a la clase de hoy. Nos sentamos en una postura cómoda para no hacerlo más largo. Puedes descruzar las piernas. Y colocar tobillo delante de tobillo, relaja las manos sobre las rodillas. Ah, bueno, y no está de más decir que si quieres utilizar alguna música de fondo, pues puedes ponerla ahora. Yo no, no puedo ponerla. Nos tomamos este primer momento para simplemente respirar. Y conectarnos con tu propio ritmo. Inhala por la nariz. Y exhala. Y en esta respiración inicial, comenzamos a activar los bandas, que son los candados energéticos. Comenzamos por un Mula Banda, activación del suelo pélvico. Udillana Banda, la boca del estómago, pleso solar, donde se encuentra el diafragma. Ya Alejandra Banda, la banda del cuello, inhala y exhala por la nariz y te conectas con tu respiración victoriosa, Ujjayi en sánscrito. Este sonido que emitimos, como el sonido del mar, que inhalando se aleja al mar y al exhalar rompe en la orilla. Y desde aquí visualiza tu intención para la clase de hoy. Tal vez sea simplemente soltar y dejarte fluir. Entender las limitaciones y entender que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Trae tus manos al centro del pecho y desde aquí visualizando tu intención si gustas. Puedes cantar junto conmigo el mantra será Om. Inhala profundamente. Om. Poco a poco, relaja las manos. Vamos a colocar de pie directamente. Voy a comenzar con los calcetines y luego me los voy a quitar claramente. <laughs> Comenzamos de pie al comienzo de la esterilla. Así se comienza Rocket y Ashtanga. Las palmas de las manos mirando hacia el frente. Vamos a tomar un segundo acá para sentir el cuerpo. Activa todos tus músculos, cuádriceps, pelvis. Y en la siguiente inhalación, alarga más tu columna, más tu cuello. Visualizas tu centro, el ombligo, el celo pélvico. Y poco a poco empiezas a sentir el prana, cómo se activa, cómo te empiezas a sentir caliente. Y vamos a comenzar la clase. Vamos a hacer tres saludos al sol A. Dos saludos al sol B con ritmo. Y recuerda, disfruta la clase en todo momento. Toma una última inhalación. Exhala. Comenzamos. Inhala, urba hastahana. Exhala, te plegas. Inhala, Ardha tanasana, Pon las manos en el suelo, exhalando, Chaturanga como quieras. Inhala, Urdhva Mukha Svanasana. Exhala, Adho Mukha Solo tres respiraciones. Inhala. Salto camina hacia tus manos, Ardha tanasana. Exhalando Utanasana. Inhalando hastasana. Exhalando Samastiti. Inhala Urbastasana. Exhala Utanasana. Inhala Ardutanasana. Exhala Chaturangandasana. Inhala Urbamukha Aprovecha esta postura para estirar la columna. Exhalando Ardutamukha Tres respiraciones. Ya me estoy calentando. Inhala. Salta, también hacia tus manos. Ardha uttanasana. Exhala. Uttanasana. Inhala. Hastasana. Exhala. Samastiti, la última. Inhala. Hastasana. Exhala. Uttanasana. Inhala. Ardha uttanasana. Exhala. Chaturangandasana. Inhala, urba mukashvanasana, exhala, hago mukashvanasana, tres respiraciones. Mira hacia tu ombligo. Inhala. Salta camina hacia tus manos. Ardo tanasana. Exhalando, tanasana. Inhalando. Urva hastasana. Exhalando, samastiti Surya Namaskar de. Inhala, flexiona rodillas, Utkatasana. Exhala, Uttanasana. Inhala, ardu, Uttanasana. Exhala, Chaturanga Andasana. Inhala, Urvamukha Svanasana. Exhala, Dvamukha Svanasana. Tres respiraciones? No. Inhala, pie derecho entre las manos, Vira Virabhadrasana Uno. Exhala, Chaturanga. Por el plante. Inhala, Urvamukha. Exhalado, muca. Inhala. Vira, padrasana. Uno con el pierno izquierdo. Inhala. Exhala. chaturanga, inhala urvamukha, muca. Exhalado, muca. Aquí nos vamos a quedar cinco respiraciones. Inhala, mira entre tus manos, salta, camina hacia ellas. Ardha tanasana. exhala uttanasana, inhala utkatasana. Te quedas, respira y vamos a hacer otro Surya más karbi. Exhala uttanasana, inhala ardha tanasana. exhala inhala Exhalado, sana Inhala. Vira, 1. Pierna derecha. Exhala. Chaturangandasana. Inhala. Urba, mukeshvanasana. Exhalado, muka. Inhala. Vira, 1. Pierna izquierda. Exhala. chaturanga, Inhala. Urba, muka. Exhalando, Mucashwanasana. Cinco respiraciones. Sí, así es este ritmo de, de Rocket. Inhala, mira entre tus manos. Voy a saltar lo máximo que pueda hasta ellas. Arte Tanasana, Exhala, eutanasana. Inhala, Utkatasana. Ahora sí, te quedas. Buscamos varias respiraciones acá. Inhala, entrelaza. Entrelaza. Dedos de las manos, rotas las palmas. Exhalando. Arda, Utkatasana. Te quedas. Venga, tú puedes. Respira. Inhala. Exhala, te plegas completamente. Si lo está en tu práctica, vacasana. Y si no, haces malasana. Rodilla detrás de tríceps. Solo cinco respiraciones. Inhala, exhala, chaturanga. Inhala, Urbamuka. Exhala, Adamuka. Inhala. Pierna derecha entre las manos, vira Badrasana 1. Respira. Recuerda hacerlo a tu nivel, ¿ok? Inhala, vira 2. Mira hacia tu mano enfrente. Nos vamos hacia atrás, guerrero invertido. Inhala, vuelve al centro. Estira la rodilla en frente, utita triconasana. Acomoda tu alineación. Inhala, exhala, baja mano izquierda, arregla el pie de atrás. Parvatanasana, te pliegas la pirámide. Recuerda que puedes usar los bloques debajo de tus manos. Inhala, Viparita, utrita, utita triconasana, torsión. Abre bien el pecho, que luego nos va a servir para hacer Pincha mayurasana. Exhala, baja mano derecha. Flexiona rodilla adelante, lleva pie izquierdo atrás. Antebrazo sobre muslo derecho, brazo izquierdo por encima de la cabeza. Mira hacia la mano del cielo, Parsvakonasana. con asana. Si quieres profundizar, apoya la mano en el suelo. Inhala, eleva el torso, eleva el talón de atrás, rota hacia adelante, torsión, exhalando, manos al centro del pecho, torsión hacia el lado derecho. Hazlo a tu nivel, puedes apoyar la rodilla detrás si quieres, abrir los brazos como desees. Inhala, vuelve al centro, activa abdomen, exhala, lleva los brazos por detrás, guerrero humilde, exhala. No te preocupes, todos hemos tenido la primera vez y esta es tu primera vez. Inhala, levanta el torso, apoya manos en el suelo, no hicimos Ardha Chandrasana, quiero que lo hagas bien. Y si lo tienes, pasa por handstand, Chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha Svanasana, exhala, Mukha Svanasana. Pie izquierdo entre las manos. Inhala, eleva brazos, a uno. Disfrútalo, ¿eh? Inhala, abre brazos, mira, ahora a dos. Mira hacia la mano de enfrente. Relaja hombros. Inhala, guerrero invertido. Respira. Inhala, vuelve al centro, estira la rodilla enfrente. Uy. <laughs> Exhalando, Utita Triconaza. Mira hacia tu mano del cielo. Activa glúteos, abdomen para que no te caigas como yo. Que ayer hice una clase de yoga intensa. Exhala, baja mano la derecha, arregla el pie detrás. Y te pliegas la pirámide. Exhalando, deja la mano derecha apoyada en el suelo. Torsión, mira hacia tu mano del cielo. Inhala, exhalando. Baja mano izquierda, pie derecho atrás, rodilla adelante se flexiona 90 grados, brazo derecho por encima de la cabeza, Parsvakonasana. vaconazo. Mira hacia tu mano del cielo. Voy a la mano izquierda, si lo hiciste antes. Inhala, eleva el torso. Exhala, rota todo tu cuerpo por delante. Entre las por detrás. Inhalando. Exhalando, te pliegas, guerrero humilde. Abre bien los hombros, que nos va a venir buenísimo para la pinchadora. Inhala. Exhala, suelta manos. Y a pie izquierdo atrás. Pasa por Hanson si quieres. <laughs> Chaturanga. Inhalo, Exhalado, Nos vamos a quedar aquí descansando. O puedes descansar en Balásana. O si quieres intentarlo, la primera pincha o invertida. La segunda invertida. Puedes empezar practicando con una pierna. Y aquí simplemente nos vamos a quedar. Cinco respiraciones. ¿Ok? Van tres. <laughs> Último intento. Exhalando. Todo el mundo descansa, embalázana. Vamos a tomar solo cuatro o cinco respiraciones acá para recuperar el ritmo. Tengo que estar pendiente de que el micrófono no se me caiga. Genial. Inhalando, eleva tu torso, pasa por plancha y al exhalar, manos a pies. Dedo de índice y medio, agarra los dedos gordos de los pies por dentro para angustasana. Inhala, estira la espalda, estira codos, exhalando, te pliegas. Respira. Inhala, estira codos, eleva la mirada, espalda recta. Exhala, suelta las manos. Inhalando, palmas de las manos debajo de los pies. Y exhalando, flexiona nuevamente los codos. Hacia afuera. Deja caer la cabeza, relaja los hombros, respira. Inhala, estira cos, mira hacia el frente. Exhala, suelta manos. Inhalando con la espalda bien recta, brazos hacia los lados. Te comienzas a colocar de pie. Y una vez aquí, vamos directamente a punta de pie. San Francisco Twinkle Toes. O caminar en punta de pie hasta el principio del mat. Hazlo como quieras. Puedes caminar súper lento. O puedes caminar súper rápido. Puedes intentar jugar con tu balance, con tu centro de gravedad, tu equilibrio, hasta encontrarnos abajo. Exhalando, manos al centro del pecho, vuelvo a mi intención. Inhala, eleva rodilla derecha. Exhalando, da un gran paso hacia atrás. Para yo no darles la espalda, me voy a colocar de frente y empezamos la serie de prasaritas. ¿Ok? Yo empiezo primero con la de la cintura, la que sea más lógico para el cerebro. Mete los dedos de los pies, saca los talones. Coloca las manos en la cintura, pelvis neutra. Inhala. Exhala, te pliegas. Te quedas aquí. Inhala, eleva el torso a la mitad. Exhala, suelta manos y las colocas en línea con tus pies y debajo de los hombros. Vas a crear un ángulo de 90 grados con tus brazos. Busca apoyar la coronilla en el suelo. Y si gustas, entras en el Handstand desde el Trípode. Exhala, regresa a inhala, estira la espalda, eleva el torso, brazos en T, dedo índice y medio, al exhalar te pliegas, se agarran los dedos gordos a los pies, inhala, abre el pecho, exhalando te pliegas, deja caer la cabeza... Inhala, estira codos, eleva la mirada, suelta brazos, te quedas a mitad de camino, activa abdomen, lleva los brazos por detrás de ti, entrelaza los dedos y deja caer los brazos por detrás de la cabeza. Respira. Inhala. Estira la espalda, regresa a la mitad, suelta las manos, apóyalas en el suelo con los dedos mirando hacia atrás. Paso a paso, las manos firmemente apoyadas en el suelo, camina los pies hacia adelante. Ese es el truco. Flexiona el codos, muslo sobre tríceps, eleva un el pie, luego el otro y nos sentamos. Samakonasana. A mí me gusta hacer upavista después de esta postura. Inhala, estira la espalda, vamos a hacer pancakes, vamos a trabajar abdominales, inhala, estira la espalda, acomoda glúteos, tómate tu tiempo, comenzamos, exhala, nos plegamos, manos hacia adelante, inhala arriba, pies bien activos, exhala, te pliegas, inhala nuevamente arriba, exhala, te pliegas, te quedas, lleva las manos hacia el frente, un poquito más, un poquito más, un poquito más, Exhala, suelta manos. Upavista con asana. Respira. Inhala. Estira brazos, torsos y vuelve al centro. Vamos a hacer eh, torsión. Mano derecha sobre el muslo contrario, inhala, eleva el brazo contrario y busca el pie. Mira por dentro de tu hombro hacia el cielo y siente el estiramiento. Respira. Inhala, vuelve al centro, cambiamos de lado hacia el otro lado. Y nada, la vuelve al centro. Genial. Y ahora vas a agarrar tus bloques. ¿Ok? Te volteas donde está la pierna derecha hacia adelante. Coge tus bloques. Y comienza con el borde más alto. Y luego lo vas bajando. Vamos a calentar un poco porque me parece que estoy, yo estoy un poco frío. Vamos a calentar un poco antes de hacer Hanumanasana. Deja la rodilla atrás flexionada. Apoya el talón del pie. Inhala estira la espalda, exhala te pliegas. En la siguiente inhalación, flexiona la rodilla de adelante para estirar el psoas. Exhala, estira la rodilla y te pliegas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala nuevamente. Trae la pierna derecha atrás. Y cambiamos de pierna. Pierna izquierda adelante. Te acomodas en la postura. Ya te sabes el movimiento dinámico. Ok. Inhala. Estira la espalda. Exhala. Te pliegas. En la siguiente inhalación. Flexiona rodilla. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Evalúa la diferencia entre el lado y lado. Exhala. Por eso no se dicen tantas instrucciones en Ashtanga y rocket. Inhala. Para dar espacios de silencio y que tú te observes. Inhala, eleva el torso. Volvemos a cambiar a la pierna derecha. Y ahora sí, vamos a intentar hacer Hanumanasana completo. Si lo tienes, es el split. ¿Ok? Utiliza los dedos de atrás como ancla. Inhala. Y al exhalar vas entrando poco a poco en la postura. Puedes utilizar el bloque debajo del glúteo que tienes, la pierna que tienes delante. Yo lo voy a usar. Inhalando, eleva los brazos hacia el cielo. Te quedas. Inhala, exhala, suelta. Y yo voy a cambiar de pierna o te puedes voltear directamente atrás, como lo desees. Vamos con la pierna izquierda adelante. Eleva brazos, activa abdomen. No lo puedo evitar, activa abdomen. Glúteos también. Inhala. Exhala. Baja manos. Hacemos un viñaza. Yo sé que a muchas personas no les hace gracia, pero a mí sí y es parte de la serie. ¿Ok? Aparta los bloques. Exhala. Chaturanga. Inhala. Extiende codos. Exhala. Lleva la pelvis atrás y arriba. Da un paso atrás con tus manos. Ese es el truco. Inhalando. Salta atrás de tus manos y te sientas, abrimos nuevamente en samakonasana, genial, trae los bloques, coloca al lado de tu pierna derecha, cierra las piernas 45 grados, Muy lavanda check up, ok, si te sabes la transición, do it, inhala, estira la espalda, exhalando te pliegas, inhala, empuja el suelo con tus manos, activa suelo pélvico, puedes elevar los pies de una vez, Exhalando, te sientas. ya estoy sin fuerza. Cambiamos al lado izquierdo. Inhala. Estira espalda. Exhala, te sientas. Te plegas. Y en la siguiente inhalación, empuja el suelo con tus manos. Si lo tienes, separa los pies. Esto es. Genial. Lo hacemos una vez más. Y si tienes hashtag grasana y todo el viñaza, lo haces y nos encontramos de nuevo en mula Bandha, Ok. Yo lo voy a hacer, tú llega hasta tu límite. Hazlo a tu ritmo. Pierna derecha, lo voy a hacer yo para que veas. Un poco flojillo, ¿no? Estoy muy, 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 muy cansada, chicos. Muy cansada. Inhala. Exhala. Este lado no lo voy a hacer. Haz tu viñaza. Deja los bloques de lado. Cierra las piernas. Hacemos el viñaza. Salto hacia atrás. Puedes practicar utilizando los bloques a los lados. Y me encanta mostrarles lo que es la vida real. Lo hice de un lado, del otro no me salió. It's okay, everything's going to be okay. No tienes que ser perfecto. Y nada, abdomen, salta otra vez, lleva tus pies atrás, chaturanga. Y nada, la extiende, cojo, urba, Exhala, Adho, Inhala, salta tras tus manos, aparta los bloques, arda tan exhala, uta inhala, te colocas de pie, Uf, estoy cansadita, ¿eh? Genial, empezamos la secuencia de pie, gotitas hasta para recuérdate que cada lado es diferente, porfa, escucha tu cuerpo así como yo lo escuché, no pasa nada, nadie te está jugando, nadie te está criticando. Ok, separa los pies al ancho de la cadera, eso te va a ayudar a tener más estabilidad. Visualiza la planta de tus pies. Putitas hasta para angustias. Uno, dos, tres. Y luego ardabada o la postura del árbol. Mano izquierda en la cintura. Flexiona rodilla derecha. Busca tu centro primero, te coge el de gordo del pie, te empuja con el talón y estiras la pierna por delante, si te estás grabando o haces esta clase, grabate. te quiero ver. Inhala, abre hacia el lado derecho y hacia el lado contrario. Inhala, vuela al centro, estira la pierna. Exhala. Haz tu versión. Te puedes quedar en la postura del árbol. O vienes conmigo en Vada, Padma. Pie derecho sobre cadera izquierda. Brazo derecho por detrás. Si te llegas, te agarras el pie si no te quedas aquí. Exhalando, te pliegas. Inhala, te elevas, exhala, suelta el pie. Genial, vamos con el lado izquierdo y lo voy a hacer con la rodilla flexionada. Ayer lo hice. Inhala, eleva la rodilla izquierda, estira la pierna si es necesario para ti. Hazlo a tu nivel. Tus cinco respiraciones acá. Inhala, abres el lado izquierdo. Mira hacia lo contrario. Muchas veces pensamos que la postura perfecta es esta que nos enseñan. Lo que tenemos que entender es que la postura perfecta es lo perfectamente hecho para nosotros. Y nada, vuelve al centro. Estira la pierna. Te quedas. Exhala, haz la variación que hiciste antes, yo voy a hacer la ardabada. ¿Okay? Si tienes problemas en la rodilla, no hagas estas posturas, perdón que no lo hice antes, o con mucha conciencia. Inhala, exhalando, te pliegas. Te puedes quedar en la postura del árbol sin problema. Inhala. Te elevas, muy poco a poco, activa el abdomen, suelo pélvico, exhala, suelta las manos. Genial, hacemos viñasa y nos encontramos sentados. Inhala, urbastastasana, exhala, utanasana. Inhala, ardha utanasana, exhalando, chaturanganasana. Inhala, mukeshvanasana exhalado, mukashvanasana. Inhala, nos sentamos. Genial, acomodado, glúteos. Y vamos a hacer Dandasana, manos a lado de la cadera, pies en flex, baja levemente la barbilla para activar ya las andabandas. En la siguiente inhalación, eleva el tórax, exhalando te pliegas, agarra dedos gordos de los pies, mira hacia ellos. Nunca okay. ahí te puedes quedar aquí y repetir. O, oh. inhala, estira codos. Exhala, suelta mano. La siguiente inhalación: llevas las manos por detrás de los pies y exhalando te pliegas un poquito más. Pachi, B. Inhala. Estira la mirada y codos. Exhala, suelta las manos. Regresas a la vertical. Lleva las manos por detrás. Aléjalas un poco. Vamos a hacer plancha invertida. Inhalando, eleva la pelvis. No dejes caer la cabeza por detrás mucho. Más bien busca la extensión de la columna. Exhala, baja. Hacemos el salto otra vez. flexiona rodillas. Chaturanga, yo voy a pasar por Hansan que me gusta mucho. Chaturanga. muca muka. Exhalado muka. Salta otra vez nuevamente. Ok. Ardabada Patma, Pashimotanasana, medio loto. Pierna izquierda estirada, regla glúteos. Pierna derecha sobre cadera. Derecha, tienes dos opciones. Llevar la mano derecha por detrás nuevamente o ambas manos agarran el pie. Lo que te sientas más cómodo. Inclusive la cinta, si la tienes, ¿ok? Inhala, estira la espalda. Exhala, te plegas. Yo voy a usar las dos manos. Uh, estoy saliéndome lo normativo. Ojo, cuidado. <laughs> Inhala, extiende le el levanta la mirada. Exhala, suelta manos. Yo lo voy a hacer a mi manera, chicos. Ok. Apoyo ahora la planta del pie en el muslo interno izquierdo. Nuevamente. Lo acerco a la ingle lo más que puedo. Inhala, estira la espalda. Exhala. Ahora sí. Manos detrás del pie. Inhala, extiende el codo, eleva la mirada. Exhala, suelta. Eleva la rodilla derecha, apoya planta del pie derecho en el suelo y hacemos torsión. Mira hacia tu hombro derecho. Sigue abriendo. Inhala. Exhala, vuelve al centro. Hacemos nuestro viñaza, salta otra vez, como quieras. Inhala, urvamucas. Exhala, muca. Manos atrás. Salta otra vez. Y vamos con el lado derecho. Empeina el pie izquierdo sobre la derecha. Se queda un poco cansado. inhala, estira la espalda. Exhalando, te pliegas. Y superas que llevamos solo media hora. Inhala, estira codos, exhala, suelta manos. Voy a planta del pie muslo interno, como a glúteos. Inhala, estira la espalda, exhalando te pliegas plía. nuevamente. Estas posturas sentadas yo también lo tomo como un descanso. Descanso activo porque seguimos estirando y respirando. Inhala, estira, coge, eleva la espalda, exhalando sueltas, sube la rodilla, hacemos torsión hacia el otro lado. Genial. Inhala, vuelve al centro. Salto otra vez. Chaturanga. inhala brubo muca. Exhalado, muca. Inhala, salto otra vez, flexiona la rodilla derecha, yo voy a usar el bloque debajo de mis glúteos para darle espacio a mis rodillas que se flexione por debajo, ¿ok? Hacemos triambuca, inhala, eleva la mirada exhala, salas de pliegas. Inhala, estira cosas, le la mira. La idea aquí es no soltar las manos y entrar directamente a la siguiente postura, pero yo la voy a soltar y te voy a enseñar. Flexiona la rodilla izquierda. Ok, te preparas, activa bien el abdomen, te agarras con las manos la planta de los pies, la planta del pie y te elevas. Abre el pecho. Inhala, exhala, suelta. Si tienes escapada vacasana, adelante. Si no, viñasa. Inhala. Exhala. Inhala, salta otra vez. flexiona rodilla izquierda. Bloque bajo de glúteos. Genial. Inhala, estira la espalda. Exhalando, te plijas. Eso es. Inhala, estira, eleva eleva la mirada. Exhala. Si lo tienes, como ya sabes cómo es la postura, entras directamente en triambuca. Abre hombros, abre pecho. Sigue respirando. Inhala exhala, si tienes escapada para en adelante yo voy a hacer viñasa por handstand inhala urvamukha exhala, muca. genial, inhala, salta otra vez <laughs> y vamos a hacer la primera serie de abdominales vamos a hacer um, navasana Flexiona rodillas. O estíralas como quieras. Te quedas aquí. Abre el pecho. Vamos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te quedas. Flexiona rodillas. Y oh, piernas hacia atrás. Inhala, extiende la espalda. Exhala, mucha. Genial. Y nada, salta otra vez, ¿ok? Y vamos a entrar de esta manera, muy muy divertida, ¿ok? Te cuesta ojo que arriba. Bueno, busca espacio. Yo voy a necesitar un poquito de espacio, me voy a poner un poco más adelante, ¿ok? Te acuestas boca arriba. Inhala. Lleva los pies por encima de la cabeza. Abren A. Te doy índice medio. Aquí me choco con todo. Okay. <laughs> Espero que tú tengas espacio, no como yo. Te quedas. Inhala. Y al exhalar. Vas hacia adelante y te estiras. Los pies en punta. Respira. Y de aquí, <laughs> saca los talones, estira, estira las piernas, estira, estira las piernas. Inhala, exhala. Deja las piernas por delante. Inhala, estira la espalda, exhalando te plegas. Samba con nuevamente. Divertido, ¿no? Divertido, en verdad me encantaría saber cómo están. Inhala, estira la espalda. Exhala, suelta. Viñaza nuevamente. Inhala, estira los Exhala, como un Nuevamente nos acostamos boca arriba. Genial. Subtautita para angustasana. ¿Se acuerdan? Brazos a los costados, palmas de las manos en el suelo. Inhala, eleva pierna derecha, mano derecha hacia el pie. Estira el pie. En la siguiente inhalación abre hacia el lado derecho, mira hacia lo contrario o te mantienes aquí como te sientas más cómoda, no pasa nada. Inhala, vuelve al centro. Eleva frente que toca rodilla, activa abdomen. Exhala, suelta, vamos con la pierna izquierda, eleva pie izquierdo. Ya y otra atrapa al dedo pulgar. Dedo pulgar no, de el gordo del pie. Activa y respira. Inhala, abre hacia el lado izquierdo. Mira hacia tu lado contrario. Activa el talón de la tierra que tienes en el aire. Inhala, vuelve al centro, eleva frente, toca la rodilla, exhala, suelta. Muy bien, vamos a elevarnos en guaya, brazos extendidos por encima de la cabeza. Me lo estoy pasando genial, pies por encima de la cabeza, agarra los dedos gordos de los pies, piernas bien juntas, duras, 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 inhala. Y al exhalar activo tomen. Te sientas. Estira las piernas. ¡Uh! Tómatelo como un juego. Esto es muy, muy divertido. Eso. Yo misma me estoy haciendo el cheerleader. Exhala, baja. Viñasa. Hazlo como quieras. Yo voy a hacerlo para manos y la extiende y cos exhala lleva la pelvis atrás y arriba y nada nos acostamos nuevamente boca arriba y empezamos la serie de puente ustedes saben lo que significa estamos llegando al final genial te preparas Apoya firmemente los pies en el suelo. Visualiza los cuádriceps. Empuja. inhala, elévate, Activa glúteos. Respira. Si tienes el drawback, puedes hacer el drawback. Yo no lo voy a hacer hoy, estoy muy, muy cansada. Y de aquí si quieres, engancha con el puente completo o baja. Y descansa. Yo voy a descansar y te voy a dar un chance más para que hagas el puente. Grábate. Obsérvate qué músculos estás activando que no. Genial, detén el movimiento, lévate y ahora vamos a hacer la contrapostura, lleva los glúteos atrás, estira las piernas hacia adelante, Pashimottanasana, muy muy suave, esto es una contrapostura, ok? Respira. no lo tiene coge, le da la mirada. Lleva el pie izquierdo atrás. Bueno, a mí me gusta entrar de esta manera. Lleva el pie izquierdo atrás. Rodilla muñeca. Separa el talón de la ingle. Vamos a quedar un minuto acá. En el caparra y acá potasana. Exhalando. Continúa respirando. No te preocupes que todo está bajo control aquí con el tiempo. Permítete soltar y dejarte ir. Inhala, eleva el torso. Y cambiamos de lado. Te acomodas en la postura. Haz la variación que se adapte a ti. Inhala, estira la espalda. Y exhalando te plegas. Lo has hecho maravilloso. Desde esta postura, luego vamos a empezar la secuencia de cierre que es con la vela salambas, alasana, karnapidasana, me encanta mi secuencia favorita la verdad es que cuando empecé a practicar ashtanga, vinyasa, yoga esa fue la secuencia que más le dediqué tiempo a aprender no sé por qué Todas las demás posturas me parecían como muy fáciles y la secuencia, esta secuencia me encantaba. No sé si es que está muy relacionada con la respiración, tener la habilidad de respirar en las invertidas. Y después de dominarla, por así decirlo, me he dado cuenta que hay mucha gente que le tiene miedo a esta secuencia. Si es tu caso, no te preocupes, hazlo con calma. Y no la eleva al el torso. Exhala. Puedes hacer un viñaza y nos encontramos nuevamente boca arriba. Yo voy a ir acomodando los props. Ok. Coge la manta, ¿vale? Para que nos ayude de soporte, que esté bien, bien plana. Yo lo voy a volver a doblar, que no tenga ninguna arruga. ¿Ok? La doblas. Si practicas ashtanga y en tu yala hay una manta, úsala, las mantas son lo mejor. Genial. El lado donde está el doblez va a ir hacia ti, lo colocas en la parte de arriba de eh, la esterilla. Yo no tengo mucho espacio hacia acá, así que me estoy cuadrando de una vez para... Voy a quitar este, el bolser, lo voy a colocar aquí, delante. En Ashtanga Vinyasa Yoga es muy divertido ir a los shalas porque en la secuencia final estás en la sala principal y en la secuencia final te ponen en, otras, en otra sala. Es muy muy divertido. Bueno, vas a colocar los homóplatos encima de la manta, ¿ok? Te acuestas boca arriba y empezamos la secuencia final. Recuerda adaptarlo a tu nivel, lo que necesites. Se te puedes quedar también en Viparita Karani, que son los pies en la pared. Inhala. Entramos en la vela. Salamba Sarvangasana. Ocho respiraciones. Exhalando, lleva los pies por encima de la, la cabeza. Jalázana. Exhala, flexiona rodillas al lado de cada oreja. Carne Tú puedes. Yo por mi por aquí tres minutos. Estiro un montón toda la espalda. Inhala, estira rodillas. Tú puedes utilizar las manos detrás de tu pelvis. Pasa por la vela. Y puedes salir poco a poco, ¿ok? Si no, prueba la postura del loto invertido. Uf, tengo tiempo sin hacer esto. Vamos a ver qué tal. Te quedas. Tus manos buscan las rodillas. Tengo mucho tiempo sin hacer esto. Tus manos buscan las rodillas. Te quedas. Exhala brazos a piernas. Y poco a poco sales de las posturas. Mantienes las rodillas flexionadas, apoya piernas en el suelo. Si tus manos alcanzan los pies, los agarras. Apoya coronilla. Eleva torso. Te quedas aquí, suelta pie, estira brazos, manos a pies, exhalo, suelto. No vamos a hacer chakrasana. Muchas personas le tienen miedo y prefiero que lo hagan conmigo en clases en vivo. Te sientas, colocas la manta de lado, invertidas, tiempo de invertidas. Puedes hacer la para de cabezas, puede ser pincha mayurasana o puede ser la para de manos. Yo voy a empezar poco a poco. Tienes tiempo, ok? Diviértete Y mándame un video, te quiero ver Ok Yo voy a hacer primero la parada de cabeza Recuerda entrar con control Y descansar si es necesario, puedes hacer pincha, puedes hacer parada de manos, lo que quieras. Bueno, voy a intentar parada de manos. Diviértete, pásatelo bien. Si estarías en clase, estaríamos, ya sabes, jugando, jugando bastante. Una vez más. <laughs> Genial. Haces tu viñaza. Y nos encontramos sentados. Postura de loto. Lleva las manos por detrás. Te agarras los codos. O rezo invertido. Inhala. Estira la espalda. Exhala. Te pliegas. 10 respiraciones. ahora eleva el torso y a mudra 10 respiraciones Recuerda que puedes hacer pranayama que quieras también, si está en tu práctica. Manos para el lado de las caderas. split Diez respiraciones. Exhalo. Hacemos vinyasa. Señores, hemos llegado al final. Es el mejor vinyasa que he hecho forever. Ya estoy cansada. Final, la urvamukha. Exhala, urvamukha. Ah, ¡Qué rico! Genial. Nos preparamos para la postura final, la que todos amamos, shavasana. Yo me voy a acomodar de la siguiente manera porque me siento muy, muy tensa y necesito que mi cuerpo se relaje. Puedes buscar una meditación de Carla, te la voy a dejar aquí abajo, la lista que tiene ella, para que elijas la que quieras. Coloco mi bolser debajo de las rodillas. O si tienes bloques, coloca los bloques debajo de las rodillas, justo en la curva. Entonces aquí puedes hacer varias cosas. Hoy me apetece taparme con la manta porque hace frío. Pero también con la manta te puedes hacer un rollo y colocarlo debajo de la cabeza. ¿Ok? Yo voy a usar un bloque para estirar la parte posterior del cuello. Voy a abrir la manta. Si tienes un antifaz mejor, adelante, búscalo, busca tu antifaz. Perdón. Busca tu antifaz y tápate los ojos. Esto es lo que más me gusta del yoga. Porque después del trabajo duro. Tu cuerpo necesita asimilar todo lo que hizo y todo lo que aprendió. Acomódate, tómate el tiempo, no te preocupes, yo te voy a guiar. No me voy a quedar dormida ni nada. Una vez que estés cómoda, cómodo, acomódate, cierra los ojos y vamos a descansar cinco minutos en shavasana. Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. Inhala. Exhala. Déjalo ir todo. Una última. Inhala. Relaja el entrecejo. Suelta toda preocupación, todo pendiente que tengas. Permítete descansar y completamente soltar en esta postura. Suelta los párpados y permite que se cierren. El negro se vuelve más absoluto. Separa la lengua del paladar y relaja la mandíbula inferior. Y suelta. Respira. Este espacio es para relajarte para aprovechar este momento, que con nuestra vida ajetreada y full de cosas, nos olvidamos de parar y descansar. Son solo cinco minutos de descanso, de relajación total. Este es tu verdadero ser. Paz, calma y serenidad. En esta calma, donde encuentras tus respuestas, donde te conectas profundamente con tu intuición y con tu maestro interno. Desde aquí, con amor y sutileza, comienza a mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies, tus brazos, tus piernas. Y te estiras como tu cuerpo te lo pía. ¡Ay, qué rico! Mm. Y poco a poco te tomas de lado y encuentra tu salida. Y nos encontramos sentadas y sentados. Tómate tu tiempo. Visualiza la clase de hoy, ¿cómo te sentiste? Yo, definitivamente, siento que mi cuerpo está cansado. Y mi ego está tranquilo. No importa si algunas posturas no las pudiste hacer, no pasa nada. Así es la vida. Tenemos que aprender a soltar y dejar ir por muy perfecto que queramos que sea todo. Lo que tenemos que entender es que todo es perfecto tal cual es ahora mismo y que la vida cíclica se repite y vas a tener más oportunidades para intentarlo. Para cerrar la clase de hoy simplemente vamos a cantar una vez el mantra sagrado Om. Inhala profundamente. Oh. 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 Gracias por honrarme con tu presencia el día de hoy. Namaste. Felicidades, hiciste la clase completa. Un poco fue a mi estilo esta sesión de Rocket Yoga. Espero que lo hayas disfrutado igual que yo. A mí me encantó tenerte acá en la clase. Porfa, 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 quiero saber qué te pareció la clase. Déjamelo en los comentarios. Me puedes escribir también un privado si no quieres dejar comentarios. Me puedes apoyar en YouTube siguiéndome. Mientras más followers tenga y más likes reciba, YouTube más me hace conocer a más personas. Eh, gracias por acompañarme hoy. Esto va a estar forever en YouTube. Y, y nada, que tengas un bonito día. Aquí en Madrid el día está precioso, azul, el sol brillante. Ah, pre, precioso. Pues nada, que tengas bonito día y nos vemos en la próxima. Bye. Estoy sola, tengo que finalizar.